ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡María Cristo! En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice: no os dejéis mover de vuestro pensamiento por todo viento de doctrina. Debemos estar firmes en la palabra de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu